compañeros de otras naciones quisieron manifestar esa solidaridad con Cuba. Entonces se forma la brigada, se hacen actividades de este tipo y crean el Festival de la Amistad, que este es el sexto festival que se está llevando a cabo aquí en la ciudad del Yayao. Pero además hubo un encuentro teórico muy importante en la jornada anterior, donde tres mesas de trabajo funcionaron. ¿Con qué tema funcionaron esas mesas? Bueno, sí, las mesas fueron las Brigadas Estudiantiles por la Salud y los Proyectos Comunitarios Sociales con la vinculación de la solidaridad con los pueblos. Estas mismas veces y los proyectos comunitarios con la vinculación a los movimientos sociales, y estas mismas veces con los proyectos comunitarios y la educación popular, una herramienta fundamental para el trabajo de las mismas. Se entregaron también unos piececitos, unos papeles. ¿Por qué es? ¿Para qué se entregaron? Claro, nosotros quisimos hacer una mística, una técnica de educación popular, donde, porque nuestra actividad se llama Construyendo Otros Caminos, ¿no? Otros caminos para nuestros pueblos, otros caminos de igualdad, de solidaridad, de justicia, de amor, de lucha, de digna rebeldía. Entonces estos pasos, para todos los compañeros que nos estuvieron acompañando en la actividad y para el pueblo espirituano, se les han otorgado durante toda esta actividad para que caminen con nosotros y construyan esto juntos. A mí me entregaron dos y yo llené los míos, ¿no? Te voy a decir lo que puse en uno de ellos. Dice: necesario rescatar las raíces profundas del pasado. La verdad es que hay muchas verdades. Caminemos juntos por ellas. La verdad es la vida. Entonces ponemos aquí la fecha. Te lo voy a regalar a ti. Y a esta muchacha que tengo aquí, cubana, de pura cepa, que se llama... Mayelis Brito. Mayelis Brito, que viene representando a la delegación cubana, que ha expuesto unas cosas bellísimas aquí también en el centro de la ciudad. Te voy a entregar este que dice... El desmayo en el patriotismo es la señal y la causa del apocamiento y de la degradación de las naciones. Palabras del arzobispo ecuatoriano González Suárez en Quito en 1904. Aquí tiene. Y bueno, cuéntame ahora, compañera Brito, de la experiencia cubana en este Festival de la Amistad. Bueno, en nuestra mesa estamos exponiendo las típicas tradiciones cubanas, entre ellas las viandas típicas de la caldosa, la malanga, los plátanos. Tenemos también el típico café cubano del oriente, que muchas de las personas que andan transitando por el bulevar han degustado del rico café cubano. Además tenemos variedades de libros que exponen sobre el tema de los cinco héroes cubanos, de la obra de la revolución, sobre héroes de la localidad como Serafín Sánchez. Y además también tenemos confecciones textiles que son también muy típicas de nuestra provincia, específicamente como bordados y otros tipos de tejido. Bueno, ¿qué más te impresiona de todo lo que está pasando aquí hoy? Bueno, creo que es una experiencia muy importante, ya que cada una de las naciones hemos estrechado lazos y cada uno ha expuesto las cosas típicas de sus países y hemos crecido en cultura cada uno de los estudiantes que hemos compartido la actividad y de todas las personas que han pasado por el bulevar. Bueno, muchísimas gracias a los dos. ¿Te queda algo, Ciro, por decir? ¿Algún detalle? Invitar a todo el pueblo que siga acudiendo aquí al bulevar, que van a seguir estando los puntos culturales y, bueno, que prueben los platos típicos que muchas naciones trajeron. Estamos transmitiendo para el mundo desde el centro de Cuba este Festival de la Amistad que tiene lugar aquí en la ciudad de Santo Espíritus. En momento estaremos conversando con el representante de Colombia, también de Honduras, con el representante de Ecuador, con el representante de Pakistán, también de Italia... ¿Y quién usted? Ah, y de Venezuela, un hombre que toca una flauta maravillosa. Somos América, faltan 23 minutos para las 12. Oiga, no se vaya, quédese, estamos en Somos América. No hay duda que la unidad la da la diversidad, o sea, esas muchas verdades que estábamos hablando, da exactamente lo que es la vida y la unidad. Lo que se está viviendo hoy aquí en Cuba, en el centro de este país, es justamente como aspiramos que sean los pueblos, que sean unidos, que cada cual respete las creencias del otro y que podamos convivir juntos. Ha sido muy impresionante al llegar a la entrada del bulevar encontrarnos con el stand
de Pakistán, multicolor, lleno de estolas, de estelas, de platos, y sobre todo de ese rostro cariñoso y amable del pakistaní, que tanto nos recuerda también momentos difíciles, aquel famosísimo terremoto y la presencia allí de médicos cubanos. Y hoy están aquí ellos en el centro de Cuba expresando con su cariño y su amor también sus tradiciones. ¿Cuál es su nombre? Eftejar. Ajá, ¿y usted? Anwar Ali. Los dos hablan español un poquito, ¿no? Sí, más porque o menos. Yo no hablo pakistaní. Sí, un trabajo tremendo, entonces pasaría para entrevistarlo. ¿Qué fue lo que trajeron aquí? ¿Qué es lo que has expuesto esta mañana, esta tarde también aquí en San Pedro? Traemos aquí muchas cosas de nuestra cultura, diferente tipo de vestido, de zapatos, otras cosas diferentes que están de culturas. Como usted sabe que hay 4 provincias y también una parte que se llama Cachemir. Entonces cada provincia tiene su diferente tipo de vestido y su cultura. Y su costumbre también de alimento, ¿no? Sí, eso es de alimento. Entonces traemos diferentes tipos de vestido y eso, y también comidas, que hay diferentes tipos de comidas que traemos aquí en Bolívar. Aquí tenemos a una muchacha de El Salvador que se llama Vanessa. ¿Qué te ha impresionado a ti sobre la propuesta de los pakistaníes? Bueno, me ha impresionado mucho lo que es la vestimenta, los platillos típicos. Ya tuve el gusto de degustar lo que es el arroz y los chapatis. Uh-huh. Y a ti, Katia, cubana de pura cepa, ¿qué es lo que más te ha impresionado de estas exposiciones? Las bellas estolas que tienen allí. Las bellas estolas. Y también las pulsas y unos zapatos extrañísimos que no logré identificar bien qué eran, porque no tuve tiempo de preguntar. He estado trabajando toda la mañana, así que a lo mejor ustedes me pueden aclarar que son trajes típicos, ¿no? Sí. ¿Tu nombre me dijiste? Anwar Ali. Bueno, ¿qué vas a hablar tú aquí de la participación de tu país, de Pakistán? Sí, bueno, nosotros vinimos aquí para la exposición de la cultura y diferentes tipos y el baile de Pakistán, que es el típico baile, aunque los muchachos no estaban bien preparados para eso, porque les dijeron que iban a tocar hoy por la noche. Pero bueno, cuando les dijeron ahora, entonces bailaron más o menos, entonces la gente vieron cómo bailan allá. Eso es el baile típico de allá. Esas bolitas así redonditas, ¿cómo se llama? Ese es un dulce que se hace con harina, con azúcar, leche y también se le echan aceite. Ustedes pudieran en su momento presentar más a menudo ese tipo de cosas, ¿no? Porque nos acercaría a la cultura. Sí, bueno, allá la cultura de Pakistán es muy, muy rica y tiene bastante cosas, variadas cosas. Entonces, cualquier momento cuando ustedes quieran, nosotros les presentamos la cosa como quieran. No, y vengan aquí al programa como ustedes quieran. Somos América, es bien grande, no solamente es de América, es del mundo entero. Sí, el mundo entero. Entonces, nosotros lo que somos, solo tenemos la cultura diferente, pero todos somos un mundo entero. Bueno, vamos a subir un poquito de música de Pakistán. Podemos hasta bailar aquí. Usted seguramente pudiera mostrarle los bailes a Vanessa. ¿Tú eres capaz de bailar aquí pakistaní? Por supuesto que sí, pero con la condición que tú también bailes pakistaní. Está bien. Adelante, música pakistaní aquí en Somos América. Somos América es una producción de Radio Vitral, la emisora del municipio de Santi Spíritus. Estamos presentando Somos América.
música de los Andes de Ecuador, música ecuatoriana aquí, y la presencia de ecuatorianos y de una muchacha que es de Honduras. Así que tu nombre es Berta Zúñiga. Berta Zúñiga es de Honduras y Isidro Rodríguez de Ecuador. Isidro Rodríguez, más conocido por Piche, el ambiente familiar, un gran amigo nuestro, además un guevariano de primera línea, un estudiante bien pegado a los cambios sociales, a las revoluciones, que nos acompañó en su momento allá al recorrido Periodistas con Historia, donde acabamos de presentar ayer, por cierto, dentro de este evento, el libro que surgió de ese recorrido, Periodistas por los Caminos de la Historia, y también presentamos un video. Pero bueno, netamente, ¿qué presenta Ecuador aquí en esta exposición del Festival de la Amistad? Bueno, partiendo de que el mundo es pluricultural, pues el Ecuador también no se hace esperar, a pesar de que no es un mundo, ¿no? No es un mundo completamente diferente, pero tiene diferencias dentro de ellas y podemos diferenciar entre las costumbres de la costa, la sierra, el oriente, la región insular también del Ecuador. Entonces, hoy en día tenemos en la mesa de exposición pequeños textos que hemos traído. Uno de ellos es en donde se representa la vida del más grande de todos los ecuatorianos, el general Eloy Alfaro, o el viejo luchador también como se le conocía. También tenemos plato típico, tenemos un plato conocido como apingacho, que es un plato tradicional de la costa. En la sierra también se hace. ¿Cómo se hace el apingacho ese? El apingacho se hace, en la costa se hace yuca, sal, ¿qué más? Queso, uh-huh, o chicharrón, mantequilla. Todo se mezcla, se mezcla todo, parecido bueno, a una tortilla mexicana. Bueno, se pueden hacer de dos tipos. El que es con queso se hace yuca, mantequilla y queso. Y el que es de chicharrón se hace yuca, manteca de cerdo y chicharrón. ¿Ya sabe usted, apingacho ecuatoriano? Voy a hacerlo, voy a probar a hacerlo. Es muy interesante. ¿Salvadoreño? Yo ya tuve el gusto de probarlo. Ah, qué bueno. Se rellena entonces y se le acompaña con un poquito de ensalada con ají. ¿Y tiene esa muestra aquí en la exposición? Sí, sí, aquí en la exposición, así que pueden acercarse todos los compañeros. Nos aquí a ver. El colectivo completo va para allá. Está bien, ahorita mismo los esperamos. Allá. Bueno, estamos celebrando aquí en la cabina de Vitral, que se ha convertido en la emisora también latinoamericana, en el centro de este homenaje que se está ofreciendo para el mundo entero como muestra de la solidaridad en este festival. Berta Hondureña, cuéntame, ¿cuál es la exposición que ustedes traen? Nuestra exposición, lo que estamos mostrando es tratando de reflejar las voces de las mujeres, poesía de una importante poeta hondureña, de una poetisa hondureña, y también sobre Morazán, nuestro prócer, el prócer centroamericano. Uh-huh. Estamos presentando un atlas porque mucha gente a veces tiene dudas de dónde queda Honduras y eso, y ahí tratando de ubicar nuestra ave nacional, que es la guacamaya, el árbol nacional, el pino, tenemos ahí unas imágenes, y también la flor nacional, que es la orquídea. Qué lindo, muy bello. Déjeme decirle, amigo oyente, si usted no tiene muchas cosas que hacer ahora por la mañana, por la tarde en la casa, venga para acá urgentemente para que aprecie esta belleza de los países, este ambiente multicolor que nos da unidad. ¿Te queda algo, Pichi, por decir? Bueno, sí, decir que el colectivo de los ecuatorianos que estamos aquí, no solamente ecuatorianos en Senti Espíritu, sino que es a nombre de la Organización de los Estudiantes Ecuatorianos acá en Cuba. Además de eso, el compañero David, también de nacionalidad ecuatoriana, tiene un proyecto artístico en el que está trabajando hoy en día, y esperamos que se sumen todos los compañeros que puedan de Santi Espíritu, que es un proyecto artístico, como ya les decía, al cual lo ha denominado Unámonos con nuestros versos a la gran creación del universo. Es una forma artística de representar, de que cada persona que se acerca a donde está el compañero escriba en un papelito un verso, pero un verso propio, o bueno, preferiblemente que sea propio, para llenar una espiral y condensar ahí todas las ideas del mundo en una sola obra de arte. Algo, Berta. Bueno, no solo hacer un llamado a toda la población para que nos visite, porque nosotros tenemos esa intención de compartir con todos los espirituanos y demostrar, ¿no?, un pedacito de nuestra cultura y de nuestro país. Un abrazo para tu mamá, ¿cómo se llama? Berta. También Berta. ¿Y ella está en qué lugar de Honduras? En Intibucá. Bueno, un abrazo para ella que nos escucha. Bueno, gracias a Honduras y gracias a Ecuador. Estaremos en unos minutos conversando con la representante de Italia, una muchacha que habla un español exquisito, con la cual tuve oportunidad de entrevistarla en estos días y transmitir para internet una cuestión muy importante sobre la agroecología y el ambiente de la naturaleza. Faltan 13 minutos para las 12. ¡Buongiorno! El arte de nuestros pueblos en Somos América.
Hombres, leyendas, guerras, tradiciones. Todo lo nuestro en Somos América. Y en esta emisión de Lo Real Maravilloso iniciaremos un ciclo sobre el más grande prócer uruguayo, José Gervasio Artigas. Sobre este célebre patriota te cuento que nació en Montevideo el 19 de junio de 1764 y falleció a la edad de 86 años, exactamente el 23 de septiembre de 1850. Además de militar, fue uno de los más importantes estadistas de la Revolución del Río de la Plata, por lo que es honrado también en la Argentina. Artigas pasó sus primeros años en la urbe de Montevideo y en la chacra de su padre, ubicada junto al arroyo Carrasco. Él recibió en su niñez la mejor educación que en la época se podía dar en su ciudad, la cual consistía en la enseñanza primaria impartida por los padres franciscanos del convento de San Bernardino. Con el paso de los años, Artigas protagonizó una actuación memorable en las luchas independentistas y en el predominio de las ideas republicanas y democráticas sobre las monárquicas. También luchó sucesivamente contra el Imperio Español y el Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve. Hoy, Lo Real Maravilloso te acercó a un gran prócer del continente, José Gervasio Artigas. Bom dia, somos América de Rayo Vitral. Buen día, somos América de Radio Vitral. La Scala de Milán, famosísimo teatro, además bellas, amplísimas calles, una ciudad realmente muy industrial, muy desarrollada, donde las personas los viernes ya se van todos hacia los montes y los bosques a disfrutar del fin de semana. Y me encontré en estos días, y la tengo ya aquí, a Marta Botti. Botti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Entonces, por la tarde, como se dice, igual, buongiorno el día entero. Buonasera. Ah, buonasera. Bueno, cuéntame de lo que está presentando Italia aquí en el Festival de la Amistad. Bien, Italia presenta su geografía, como dónde se encuentran las ciudades, los montes y el mar, porque nosotros pensamos que es un país así lindo, como se pone en el Mediterráneo, así que la cocina se encuentra bien con esa... Es bello. Es muy bello, y nos falta mucho la cocina, ¿saben? Claro. Y ustedes comen mucha pizza... Sí, verdad que sí, pero no es un estereotipo, es una necesidad. Sí, pero bueno, en el caso de eso se llama pasta, ¿no? Y el vino, ¿siempre sí. hay vino en la cena? Sí, como siempre, mi padre también hace vino en casa. Correcto, y ustedes hacen el aceite, por ejemplo, olivo, la cosecha completa la garantizan en una etapa del año, ¿no? Siempre está aceite de de agatuna, como se dice, sí. en la mesa, sí. ¿Y qué están presentando hoy aquí? Hay un mapa, vi unas cosas. Hay un mapa y hay un periódico italiano, porque lo que está pasando en Italia es muy importante, todo está cambiando en la política. Uh-huh. Y también tenemos Nutella. Nutella. Nutella, es la manera de hablar, de llamar el chocolate. ¡Qué bien! Por el desayuno ponemos la Nutella en el pan. La Nutella en el pan. Mira, yo, qué interesante. ¿Yo puedo probar la Ya casi se acabó. ¿Cómo que se acabó? Hay que correr. Ah, yo ya tengo no que comer queda. También lo de Ecuador. Está bien. Bueno, ¿qué significa una italiana estar aquí en Cuba, en este ambiente? ¿Qué te parece el festival? Bueno, significa encontrar lo cubano, son culturas parecidas, nos hablamos muy bien unos entre los otros y conocer. Somos de ciencias sociales, nos gusta mucho conocer las culturas. Podemos vivir en paz. ¿Tú te imaginas que todos esos portaaviones se convirtieran en barcos para trasladar a las personas en fiestas, en visitas para conocer la ecología, que todo ese armamento y todos esos aviones se convirtieran en centros de cultura? ¿Pudiera hacerse? Sí, ese es no es un sueño, es un trabajo que hay que hacer. Pero bueno, ya tú lo estás logrando aquí. Vamos a hacerlo. Bueno, te felicito y de verdad
Gracias, muchas gracias. Gracias. Y esperamos, te invitamos aquí que vengas cada vez que tú quieras. Sí, este es lugar programa. Muy rico, gracias. Voy a volver. Seguro. Hemos conversado con Marta Dotti de Italia, de Milano, de Milán, en el norte de aquel país. Todos somos América el domingo, en Radio Vitral a las 11:30 de la mañana. Todos somos América. 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 Esta flauta viene de Caracas, en Venezuela, que también nos une en esta fiesta latinoamericana y mundial que tiene lugar aquí en el centro de la ciudad de Santo Espíritu, donde muchos países del mundo se dan cita para expresar su canto, su cultura y su amor. Quien toca esta flauta se llama Antonio Díaz y es de un barrio fabuloso de allá de Caracas. Por favor, detenemos la música un momento y conversamos, ¿sí? ¿Por qué estás en este evento, en este encuentro? Pues para representar a Venezuela en el Festival de la Amistad, la solidaridad con Cuba. Tu gorra tiene una efigie de Che Guevara. ¿Por qué el Che? Porque para mí es un ejemplo a seguir. Por toda su labor y todo el ejemplo que dio con el planteamiento y el mismo comportamiento que él tiene del hombre nuevo. Uh-huh. Es algo excepcional, es un ejemplo que todos debemos seguir. El stand de Venezuela, ¿qué presenta aquí? Pues presentamos, tenemos varias divisiones. Está la parte cultural, estamos presentando los vestidos, la misma flauta, que es un instrumento que se usa mucho para la música tradicional. También presentamos una parte política que más o menos trata de mostrar los principales logros de la revolución, lo que se está dando ahorita con el presidente Chávez. Y pues otro que es el convenio Cuba-Venezuela, que se identifica los principales convenios, los tratados que se han dado con el gobierno cubano. ¿Desde cuándo toca la flauta? Yo desde los 12 años por ahí. Sí. Bueno, y también estás en una agrupación aquí seguramente. No, pues yo participo siempre en los eventos, en todo lo que, para todo lo que me necesiten. ¿América Latina se puede unir definitivamente? Por supuesto que sí. Todos tenemos que poner el grano de arroz y ser como el Che para poder alcanzar esa unión que quería Bolívar. Muy bien, palabras de Antonio Díaz, de Venezuela, de Caracas, expresivas palabras. Tengo aquí a mi lado a un representante de Bogotá, de la tierra colombiana, a Camilo Bermúdez. Camilo Bermúdez. Bueno, bienvenido, el hombre de esa música muy agradable colombiana. ¿Cuál es? La cumbia. Y el vallenato, ¿te gusta el vallenato? Sí, el vallenato, la cosa exquisita. Aquí vamos a terminar ahorita bailando aquí vallenato. Bueno, ¿qué es lo que trae Colombia? Bueno, lo que trae Colombia, la representación que traemos este año es algo de ropa típica, algo de la literatura de nosotros, representada principalmente por García Márquez, nuestro premio Nobel. Uh-huh. Algo que todo el mundo debería leer. Bueno, lo que te decía, ropa típica, pero tal vez no algo, una exposición de solo que vean cosas, sino la interacción con nosotros, de que nos hablen, nos pregunten, porque muchas veces la gente tiene esas curiosidades y tal vez uno por estar en el estudio, en otras claro. cosas, no puede tener este espacio, pero este es el espacio propicio claro, para cumbia, que nos haga. Vallenato y la comida, el plato típico que trajeron, ¿cuál sería? No, el plato típico, el pingacho. No, ese es de Ecuador. De Ecuador. ¿Ustedes no trajeron ninguno? No, trajimos pingacho. ¿Ustedes no comen potaje, no frijoles o cosas? Sí, pero no hubo tiempo de prepararlo. ¿Pero cómo se llama el plato colombiano? Bueno, eso depende del sitio, ¿no? Porque en la costa se come mucho el arroz con coco.
Arroz con coco. Arroz con coco. Y también se come mucho lo que aquí se le diría el arroz con gris, pero allá es arroz con frijoles. Muy bien. Y de donde yo soy, no sé, la papa. La papa. La papa en sus múltiples usos, ¿no? Variantes, sí. Bueno, un abrazo al pueblo colombiano. Muchas gracias. Que además tu presidente Santos estuvo por allá por Venezuela, hubo un abrazo de la CELAT. Son nuevos tiempos. ¿Tú te imaginas que todas esas bases que hay allá en Colombia, que son como 7, se convirtieran en centros culturales? Los norteamericanos deberían de pensar más en la cultura y menos en esos armamentos y esas cosas. Bueno, verdad son 9. Pero ¿son 9? Son 9, cómo no. Porque bueno, hay unas navales. Bueno, vamos a convertir desde aquí simbólicamente 9 centros culturales norteamericanos en Colombia. Cómo no. Y perfecto, a cantar, a tocar y a bailar y que se acaben las guerras. ¿Por qué tanta tensión y tanta cosa? Exactamente, eso es lo que queremos los jóvenes. Acabar todo esto de la guerra, de los conflictos y mejorar la cultura nuestra. El venezolano le dice pana al amigo. Aquí le decimos socio, compañero. ¿Cómo parce. Le dice? ¿Cómo le dice? Parce. Parche. Parce. 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 Y eso de papá, porque usted dice tanto papá. Papá. Ah, no, porque todos somos hijos de todos. Ah, gracias, muy bien. Hemos hablado con colombianos, venezolanos, con italianas, con hondureños, ecuatorianos, salvadoreños, mexicanos, en fin, somos América, es un solo pueblo, tal como dijera Martí, del Bravo a la Patagonia, y hoy se está expresando de una manera grande que patria es humanidad, porque no solamente los países de América, aquí estuvo representado hoy el mundo cantando, amando, porque somos América y somos un solo pueblo. Buenos días. Y Moliendo Café con Mario Suárez, nos vamos con esta música instrumental, nuestro mensaje reiterado a los pueblos latinoamericanos. Se despide ya nuestro colectivo de Somos América. La asesora es Damaris Álvarez, nuestro escritor Yosdali Morejón, en el sonido Yorlandi Hernández, y nosotras somos Vanessa Méndez, Katia Valdivia Costa, y yo soy Carlos Rafael Diegues. Juntos bajo la dirección de Jairo Alberto Pacheco. Así somos. ¡Somos América! Los espirituanos despedimos el 2011 con la misma alegría que le damos la bienvenida.